Yo soy Javier Alatorre con las noticias. Bienvenidos a la información de esta noche. Los hechos se impusieron de nueva cuenta a los dichos. La verdad a la mentira. Y es que habitantes de Calakmul realizaron un bloqueo, 12 horas de bloqueo, denunciando la falta de agua en varias localidades, entre otras en Espujil. También para mostrar que los engañaron con la promesa de un acueducto que incluso fue inaugurado por el presidente López Obrador y que está sin terminar. Como si eso fuera poco, el presidente municipal los dejó plantados. Desde ayer hicimos esta marcha pacífica, se salió de control, porque el presidente nomás nos está tomando a lo tonto. Desde las 5:30 lo estábamos esperando en el domo que es de acá del pueblo. Así es que ya no solo fueron las palabras de los manifestantes o las investigaciones de Fuerza Informativa Azteca, hoy la CONAGUA reconoció el grave problema de falta de agua en Calakmul y dijo que a solicitud de las autoridades locales están enviando pipas, están enviando camiones tanque para enfrentar la crisis por la falta de agua. Así es que ya no pudieron tapar la verdad de ninguna manera. Vamos ahora al Estado de México, vamos a Ecatepec, otro hecho indignante, precisamente con la necesidad de agua. Se utiliza el abasto de agua como un arma de extorsión política, así como lo escucha. Y es que hay denuncias de que solo les llevan pipas, solo les llevan agua, si se presentan en los actos de campaña de Morena. La pipa, ¿cómo logras que te traiga a ti? Porque yo he entrevistado a otras personas y pues, me dicen que no. ¿Quién no a las movilizaciones que ellos nos invitan por partidos o X cosas? Pues yo ahorita estoy con Claudia. Con ella. Sí. ¿Y ya te tocó ir a alguno de sus actos? De ya, esos que te dijeron ya, que fueras. La historia se repite entre la mayoría de los vecinos de los tres barrios de Cuauhtémoc, en la zona cercana a los basureros de Chiconautla, aquí en Ecatepec. Ellos vienen, nos dejan el agua y nosotros nos tenemos que apuntar. Y cuando hay salidas que va a venir el fulano, el sultano de tal, y nos anotan para cuando traigan la pipa, vieron que sí fuimos nosotros. Esas ayer se las trajeron. Sí. ¿Las vas a tener que poner entonces? No, yo las agarro para tapar mis tambores. ¿Y lo que te trae esa pipa te tiene que durar cuánto tiempo? Pues 8 días, 12 días. Mire, cuando uno no tiene agua en colonias como esta de Ecatepec, pues no tiene precio, como diría el lugar común. Pero fíjese que aquí sí tiene precio. Y se transfiere apoyos, marchas y mostrar predilecciones. Se medra con la necesidad más básica. ¿Te ha tocado marchar esta vez por Morena? Ajá. Pero hace tantos años te tocó marchar. Por el PRI. O sea, según el que vaya a estar aquí o el que esté más es el que nos toca. Por el PAN, por el PRI, por... Por todos te ha tocado. Sí. Sus bardas lo muestran, pero lo más triste y lo más grave es que se les chantajea con un derecho elemental consignado en la ley. Más de 2 ocasiones les hemos dado el número y no nos incluyen al grupo. Ella quedó fuera, pero quizás si la necesitan para llenar eventos, porque los operadores o coordinadores cumplen con un número determinado de cabezas, la podrían volver a agregar a las listas. Es una injusticia. Para todos es una injusticia grande. Abusan del poder que tienen y de la necesidad que tenemos todos. Las pipas del municipio son pagadas con impuestos de todos los mexicanos. Esta es una forma de desvío del erario público, que se convierte en la moneda de cambio de representantes de los partidos en las colonias. De Morena, de PRI, básicamente de todos. Sea con uno, sea con el otro, siempre ha sido lo mismo. Los que no, tienen que estar comprando agua cada ratito. O sea, de tambos. Y ahorita los tambos te lo están dejando 30, 35 pesos el tambo.
O sea, está carísimo. Entonces, ¿es preferible un día entero ir a desperdiciarlo en un mitin o en algo? Sí. Medrar con la dignidad porque no hay otra forma de llamarlo. Esa ha sido la constante en estas colonias que se poblaron antes de tener servicios. O sea, prácticamente te dicen, vas a marchas y a las 2 de la tarde ya está la pipa ahí afuera de tu casa. Y no es, o sea, digamos que las marchas valen la pena, ¿no? Te vas a cansar todo el día y vale la pena, pero son dos tambos que te dejan. A ellos no les importa, con que tú vayas, ellos te dejan, y si no vas, no hay agua. Así de fácil. Estar fuera de las listas de WhatsApp de los jefes partidistas los pone fuera de los servicios más básicos que les corresponden por derecho. Quiera quejarnos o denunciar, pero veremos si la denuncia pues sirva para que ya nos dejen más tiempo el agua. La gente está desesperada y hace lo que sea precisamente para tener un tambo de agua. Y eso pues es una presión terrible precisamente en una situación como la que se está viviendo. Hoy estábamos viendo el Estado de México, pero así estaremos recorriendo diferentes estados, diferentes localidades. Se dijo también que habría una revolución moral, pero fue una de las mentiras del sexenio. Una muestra muy clara es Segalmex. El fraude de Segalmex es el más grande, costoso e impune en la historia de las instituciones públicas en México y se dio en este gobierno. Iván Alamillo, reportero de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, tiene más de 3 años siguiendo este caso. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la fiscalía desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía. Lamentablemente, la Fiscalía General únicamente ha ido tras funcionarios de rango medio y bajo. En 2019, el presidente Obrador nombró a Ignacio Ovalle como el director de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, aún sabiendo que fue director de Conasupo entre 1988 y 1990, y ya desde entonces había sido relacionado con la corrupción de aquella paraestatal. Lo considero pues un agente con principios, un agente honesta, no lo considero una persona corrupta. Yo siento que a él lo traicionaron. Y estos focos rojos pues debieron de haber alertado también al presidente para actuar, ¿no? Cosa que no hizo hasta el 2023. Ignacio Ovalle, el presidente, lo destituye en 2022, en abril de 2022, si no mal recuerdo. Y podríamos decir que ni siquiera fue una destitución, porque el presidente lo vuelve a colocar dentro del gobierno. El fraude de Segalmex consistió en que se pagaron, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, al menos 15 mil millones de pesos por millones de toneladas de comida que supuestamente se venderían a las familias más humildes. Sin embargo, esa comida nunca se entregó. Para darnos cuenta del enorme tamaño de la mega estafa de Segalmex, basta decir que este es del doble del tamaño de la llamada estafa maestra del gobierno de Enrique Peña Nieto, o que también equivale a 11.5 estelas de luz que construyó Felipe Calderón. Otra arista del fraude de Segalmex consistió en que la empresa compró, con presupuesto público, bonos de inversión sin respaldo por 900 millones de pesos a empresas fraudulentas. Uno de los defraudados por esa empresa emisora de bonos fantasma lo ha denunciado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Ha salido en los medios la evidencia de que el señor Ovalle sí llegó a firmar la autorización de que Segalmex comprara este tipo de papeles, ¿no? El presidente dice, lo engañaron a Ovalle, ¿no? Los expriistas lo engañaron. Por este caso se han girado 22 órdenes de aprehensión y 12 empleados de bajo nivel han sido detenidos. Pero Ovalle y sus principales colaboradores siguen libres. Mucho menos, insisto, un dinero que no es del gobierno, es de particulares y ahora pretenden expropiar. El propósito es que contemos en México con un
fondo solidario. Han acabado con más de 240 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos de manera indecente. En medio de reproches y acusaciones, Morena, PT y Partido Verde impusieron su mayoría. Aprobaron en comisión de la Cámara de Diputados la reforma que permitirá al gobierno administrar y usar las cuentas de las Afores inactivas de trabajadores que cotizan al Seguro Social y al ISSSTE. La oposición votó en contra. Robar. Y es tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier manera que sea. Y eso es lo que ustedes, Morena y sus aliados, pretenden hacer con este dictamen en contra de miles de mexicanas y mexicanos que por décadas de trabajo ahorraron para su retiro. Es un robo a despoblado. El fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de compensación. Este es totalmente inconstitucional. El artículo 14 establece que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos. El PRI reprochó que se pretenda tomar un dinero que tiene nombre y apellido. Hay que recordar que estas cuentas o fondos tienen beneficiarios. En la discusión se puso en duda el destino que se pretende dar a la subcuenta de retiro, cesantía de edad avanzada, vejez y a los ahorros de vivienda de trabajadores. Esto quiere decir que las pensiones de uno se van a ir a financiar las pensiones de otros. No hay un compromiso cierto para garantizar la devolución de los trabajadores de los recursos traspasados a este nuevo elefante blanco. Los impulsores de la reforma señalan que las cuentas inactivas generarán 40 mil millones de pesos, pero la oposición tiene otros datos. Si consideramos solamente el presupuesto de los ahorros no reclamados por los trabajadores y sus beneficiarios, el monto estimado podría ser de alrededor de 161 mil millones de pesos, que quedarían en manos del gobierno federal. Incluso representantes de organizaciones sindicales se pronunciaron en contra. Algunos dicen que los quieren robar. Algunos dicen que sus ahorros no se pueden tocar. Otros dicen, con justa razón, que los trabajadores del sector privado son recursos de ellos y para ellos. Al final, la mayoría oficialista avaló el dictamen. Se espera que esta misma semana Morena y sus aliados vuelvan a aplicar su mayoría para que el gobierno maneje los ahorros de retiro no reclamados de los trabajadores. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, para cerrar la pinza, los legisladores de Morena y sus aliados buscan que sus acciones se impongan sin importar las afectaciones. Por eso quieren limitar los amparos. En el Senado, Morena y sus aliados se preparan para asestar otro golpe más a los derechos de los ciudadanos. Pretenden aprobar vía fast track una modificación a la ley de amparo para limitar y acotar sus alcances en perjuicio de todos los mexicanos. De prosperar esta reforma, si usted presenta una solicitud de amparo, los efectos en caso de que se lo otorgue solo le aplicarían a usted y no al resto de la ciudadanía, como sucede actualmente. Es una afectación total. Imaginemos que el día de mañana decidieran que ya no se le brinde atención médica a las personas a partir de 50 años. O en un caso actual, un juez diría, oye, esto va a afectar al interés social, voy a suspender los efectos de esa ley hasta que revisemos si es constitucional o no. Con esta reforma lo que pretenden es que ya no se pueda hacer eso. Según los legisladores de oposición, esta propuesta es totalmente inconstitucional. Aseguran que el amparo no puede ser acotado ni limitado en sus alcances y derechos por nadie. Se afectan principios de progresividad, se afectan principios de seguridad jurídica, y se afectan los propios precedentes de la Suprema Corte de Justicia, que así los ha venido interpretando. Entonces, desde mi punto de vista, es inconstitucional. Vamos a seguir repitiendo, con el amparo no, con el amparo no, porque es una de las instituciones jurídicas que más se reconoce a nivel internacional de nuestro país. Diversos legisladores así lo han respaldado. Yo insisto en que permitir la suspensión de los efectos generales vulnera el principio de soberanía. Es ampliamente aceptado por los sistemas jurídicos europeos. No existe razón que justifique su inaplicación en México, máxime en momentos en que luchamos por la consolidación de un régimen auténticamente democrático. Su aprobación, sin duda, sería una regresión en perjuicio
de los derechos de las personas, estaríamos actuando en perjuicio de los derechos humanos de la sociedad. Para el senador Mancera, en el fondo del asunto hay intenciones oscuras de Morena y sus aliados, quienes se empeñan en debilitar y destruir a las instituciones. Esta premura apunta a lo de las Afores, es decir, quieren eliminar esta posibilidad de que se conceda la suspensión con efectos generales, y cuando se apruebe lo de las Afores, pues quien se vaya al amparo, porque no tengo duda de que se van a ir al juicio de amparo, no se conceda una suspensión con efectos generales. Me parece que está como amalgamado. Y mientras los senadores de Morena pretenden aprobar la ley en la sesión de este martes, la oposición se prepara ya para interponer ante la Corte una acción de inconstitucionalidad, con la esperanza de que sea la Suprema Corte el último bastión de defensa de los derechos ciudadanos. Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca. Muy bien, vamos a darle paso a los peluches. ¡Qué rico! Abre la boquita. Ay, me trenecito, maya con su chipilín. Es de que no quiero, no quiero y no quiero. Por favor, señor presidente, no haga berrinche. El que está haciendo berrinche eres tú. Ay, no se haga. Seguro no quiere porque cree que es Claudia, no lo defendió en el debate. Ya llevo una semana sin comer. Y puedo soportar más. Si aguanté 18 años de campaña, puedo aguantar otros tantos sin probar bocado. Pero es... Ay. ¡Mire quién viene ahí! ¡Mire, ahí está, ¡Payachito! ¿Eh? Y dice una, y dice dos. Honeta, nene, que no quiere comer. Honeta. Es de que tú no eres es Claudia. ¡Yo quiero a es Claudia! ¡Echo noche, H! ¡Mire, aquí está Chuchifus! ¡Abra la boquita! ¡Fuchicaca! ¡No lo has bañado! A ver, presidente, tiene que comer. ¡Ya solo tengo ojos para Claudia! Pero aquí le traigo la última encuesta. Estamos 800% arriba. Xóchitl apenas tiene 10 y Amaña es 1. ¿Quién es Jeje? ¡Yo no lo conozco! ¡Quiero es Claudia! Y ya no haga más pucheros. Mire, ahí viene un avioncito de mexicana cargado de... ¡Es Claudia! A ver, ¿dónde está el mejor presidente del universo y otras realidades? Es de que, ¿y por qué no dijiste eso en el debate? Ay, ya lo iba a decir, pero no dio tiempo. Es que no explicaron bien los del INE. Pero le prometo que en el próximo debate ya voy a llevar sus otros datos para contestar, ¿sí? ¡Mueño! Ahora sí, dame de comer. Ay, qué bueno. Te quiero mucho, mucho. También te quiero mucho. Abre la boca, abre la boca. La violencia no cesa en el país. Tan solo este fin de semana, de nueva cuenta un fin de semana violento, se registraron 197 homicidios, 197 durante el fin de semana. En lo que va de abril son 1,026 asesinatos. Esto lleva a un total de 180,112 homicidios en lo que va de la actual administración. Bitácora del crimen, lunes 15 de abril de 2024. Sinaloa, reportan como desaparecido a Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor de Culiacán por el partido sinaloense. Héctor Melesio, candidato a diputado federal por ese estado, informó en redes sociales que el último reporte que se tiene es que fue detenido presuntamente por una patrulla estatal, pero ninguna instancia oficial confirma la información. En 2024 se han contabilizado 21 eventos de violencia político-electoral con 32 víctimas implicadas. 10 son homicidios y 4 son secuestros. Michoacán, hallan 3 cuerpos calcinados dentro de un vehículo. Sucedió en la carretera Tacícuaro-San Nicolás Obispo, en la zona poniente de Morelia. Comenzarán los peritajes para definir si es posible extraer el ADN de las víctimas. En el estado se reportaron 212 homicidios durante febrero. 111
fueron dolosos. Jalisco. En un lote baldío de la colonia Santa Lucía, Zapopan, abandonaron restos humanos. Entre la basura dejaron un cráneo, una pelvis y otros huesos. El hallazgo fue gracias a perros que merodeaban el lugar. Los vecinos aseguran que el olor fétido llevaba varios días. Jalisco registró en febrero 161 homicidios. De ellos, 106 son dolosos. En esa misma entidad, la violencia alcanzó hasta al más necesitado. Un sujeto armado llegó a dispararle a quemarropa y en 7 ocasiones a un taquero en Tonalá. Una bala perdida alcanzó a una menor de 13 años de edad. Ambos permanecen en vigilancia médica. Durante febrero en Jalisco se registraron 1.043 casos de lesiones, 647 son dolosas y 41 con arma de fuego. San Luis Potosí. 6 cuerpos fueron encontrados en una presunta casa de seguridad ubicada en la delegación de La Pila. Las primeras indagatorias arrojan que podría tratarse de una disputa entre grupos del crimen organizado. En el reporte de febrero, San Luis Potosí tuvo 74 homicidios, de los cuales 39 fueron dolosos. Salvador Maceda, Fuerza Informativa Azteca. Mire, para poner en contexto la información que nos acaba de dar Salvador Maceda, vamos a poner una referencia entre lo que sucede en México, la inseguridad, que ha dejado este número enorme de víctimas este fin de semana, por ejemplo, con lo que sucede en el mundo. El ataque lanzado por Irán contra Israel, bueno, ha sido, si lo comparamos con la situación en México, resulta que es mucho más grave lo que pasa en nuestro país. Los ánimos en el Medio Oriente están cada vez más caldeados. No es para menos. Una guerra que inició entre Israel y el grupo terrorista Hamas, con el tiempo ha añadido más protagonistas. Egipto, Líbano, Siria, Yemen y ahora Irán. A principio de abril, las fuerzas israelíes bombardearon la embajada iraní en Damasco, dejando 11 muertos. En su momento, el gobierno de Irán prometió represalias. Después de semanas de advertencias, el contraataque llegó. Lanzaron decenas de drones y misiles que cayeron sobre territorio israelí. El gobierno de Irán dijo que la ofensiva fue legítima y responsable. Israel no pensó lo mismo, al contrario, afirmaron que responderán. Irán will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. Este cruce de señalamientos y amenazas tiene preocupado al mundo, no solo por una posible escalada bélica en la región, sino por algo más allá de lo militar. La ONU teme que una arremetida israelí pueda afectar instalaciones nucleares iraníes. Actually, what we were discussing here, which was not about Iran or the Middle East, is a tangible example of the need to avoid any physical attack against any nuclear facility. So, mientras tanto, ambos bandos definen los pasos a seguir. Los líderes del G7 evalúan un paquete de sanciones en contra de Irán. Con información de Yamit Rojas, Fuerza Informativa Azteca. Precisamente la situación en el Medio Oriente ha generado una serie de manifestaciones a favor de Palestina en Estados Unidos. Se registraron por lo menos 5 manifestaciones en diferentes estados de la Unión Americana. Hubo protestas, por ejemplo, en San Francisco, ahí en el Golden Gate, también en los aeropuertos de Seattle, en Washington y en Chicago. En Miami, Florida, también en Biscayne Boulevard hubo manifestaciones y en el puente de Brooklyn en Nueva York. Los inconformes piden que Estados Unidos deje de financiar a Israel. Hubo varias personas detenidas. De regreso a la Ciudad de México, vamos a la alcaldía Benito Juárez, donde los vecinos
de algunas de las colonias afectadas por combustible o por agua con olor a combustible, no se sabe todavía de qué se trata. Por ejemplo, en la colonia Nonoalco aseguran que ya comenzó a llegar agua limpia a su casa. Qué bueno. Sin embargo, comentan que no la van a utilizar hasta que pasen 2 semanas. Es lo que se recomienda para que se limpie, por así decirlo, la red de distribución. La colonia Nonoalco es una de las 12 afectadas. En el resto aún no se ha informado de la situación, pero los vecinos ya retiraron el bloqueo. Intenso calor, una jornada de muchísimo calor. Se rompió récord, de hecho, en la Ciudad de México. 34.2 grados Celsius, la temperatura más alta de la que se tiene registro. Esto de acuerdo a datos de la CONAGUA y el Observatorio Meteorológico de Tacubaya. El récord anterior fue de 33.9 el 9 de mayo de 1998. Así es que el calor continuará en las próximas horas. Una pausa, volvemos. Últimamente, con el avance de las inteligencias artificiales aplicadas a los bots en redes sociales, se ha revivido una de las teorías más interesantes en la red. Se le llama la teoría del Internet muerto. Lo que sucede es que hay bots programados por única vez para generar contenido y a partir de ahí, esos bots comienzan a publicar ya sea imágenes, textos o videos constantemente de manera automática. Y hay otra especie de bots desarrollados para interactuar con ese contenido. Entonces, son bots comentando y dando likes a contenido generado por otros bots. Y así es que se hace un loop interminable en donde no hay humanos reales que se identifiquen ni que interactúen con esas imágenes, por ejemplo. De hecho, según un informe de la empresa estadounidense Imperva, publicado en 2021, el 41% del tráfico de Internet en 2020 se atribuyó a bots. Sin embargo, según Statista, otra empresa de análisis, el número de usuarios de Internet siguen aumentando. En 2022 se han registrado 5.300 millones de usuarios. Así que tanto los usuarios humanos en Internet están en aumento como también los bots. El Internet seguirá vivo. Solo hay que tener criterio digital para saber qué tipo de contenido vamos a consumir. Uno generado por un humano o uno generado por una inteligencia artificial. Con Oppo Reno 11 5G captura retratos con su cámara teleobjetivo, logrando imágenes tan claras como el ojo humano. La cámara principal tiene una resolución de 50 megapíxeles y diseño 3D curvo. Crea el balance perfecto entre confort y encanto virtual. Oppo, experto en retrato. Toño recibirá el mejor regalo de su papá, una segunda oportunidad en su vida. Toño saldrá de una lista de 16.690 pacientes que esperan el trasplante de un riñón de acuerdo con el sistema informático del Registro Nacional. Su papá, don Rufino Campo, es la cabeza de la familia y sabe que pese a lo complicado que será económicamente, tendrá la gran dicha de ver a su hijo regresar a la vida que llevaba hace un par de años. Le dije a mi hijo que si estaba en mis manos, si yo tenía yo que hacer algo por él, compartirle algún órgano, yo estaba yo dispuesto siempre y cuando pues estuviera bien, y él me dijo que sí. Lo que representa un giro en sus vidas, eso lo sabe doña Antonia Eras, quien todos los días dializa a Toño 4 veces al día para mantenerlo estable. La vida de Toño dio un vuelco, es el mayor de sus hermanos y el ejemplo a seguir. Hoy no se siente bien, pero él sabe que se abrirá una puerta más. Don Rufino ha trabajado muy fuerte en su negocio para sacar a su familia adelante, además de agradecer lo que hoy tiene y lo que viene para ellos. Es de lo más duro que pues, ha sido, porque les comento, cierro en cada momento, estuve cerrando. Dejar de trabajar y pues los gastos siguen en la casa. Durante el 2023, el Estado de México se ubicó como la segunda entidad del país con el registro más alto de donaciones de órganos concretadas, con un total de 458, posicionándose solo por debajo de la Ciudad de México. Nicolai Navas, Fuerza Informativa Azteca. Es la familia amarilla más famosa de la televisión.
sin igual. Critica, cuestiona, expone, divierte, provoca risas, polémicas. A lo largo de 35 años, los Simpson también han llenado la pantalla con personajes entrañables y predicciones. La serie animada ha mostrado una extraña capacidad para anticipar eventos que se convirtieron en realidad. Una vez es casualidad, dos coincidencia. Pero tras varios aciertos, el público afirma que su creador, Matt Groening, no solo podría ser un guionista visionario y con bastante tino, sino además un viajero en el tiempo que decidió compartir sus secretos con el mundo a través de su universo amarillo. La primera persona no brasileña que regresa en el tiempo. Colección número la segunda. Los magos Siegfried y Roy, reconocidos por su espectáculo en Las Vegas con tigres blancos. En el capítulo emitido en 1993, uno de los animales atacaba a Roy. 10 años después, en medio de una presentación en vivo, un tigre atacó a uno de los ilusionistas, causándole graves heridas. A muchos sorprendió el episodio transmitido en 1997 que hacía referencia a aviones chocando contra edificios. 4 años después, el 11 de septiembre, Estados Unidos sufrió el peor ataque terrorista en su historia. La presidencia de Donald Trump tampoco se le escapó a Groening. En la trama, cuando Lisa se convierte en presidenta, debe arreglar los desastres de un tal Donald Trump. No saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. El episodio se emitió en 2010. En el 2016, el empresario llegó a la Casa Blanca. En 2014, el brote del ébola sacudió a la población mundial, pero los personajes amarillos ya habían hecho referencia a la enfermedad 8 años antes. Bart, ¿quieres leer un libro? Jorgito y el virus ébola. En otro capítulo, se ve a los personajes usar un teléfono con la herramienta de autocorrector. El episodio se transmitió en 1994. La herramienta que hoy es de mucha utilidad apareció hasta inicios de 2010. ¿Qué decir de la herramienta de videollamadas? Sí, esa también fue otra coincidencia en Los Simpson. Ante tantas predicciones, la duda queda si Matt Groening tiene una imaginación desbordada o es como algunos teorizan, que recuerda lo que vivió en el futuro. Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Es un icono de la cultura capitalina, donde convergen todas las tribus urbanas, las mismas que en algún momento fueron relegadas. Pues da gusto que cada vez se van fusionando a través, yo creo que de los años, porque antes pues veías como comunidades muy separadas, ¿no? Los punks, los cholos, los skates. Actualmente ya todo ese tipo de como de cultura se ha adaptado. Caminar sus pasillos es un espectáculo de música, colores, pero sobre todo comunidades que han encontrado aquí un punto de reunión. Nosotros pertenecemos a la comunidad medieval y es por eso que yo traigo esta vestimenta de vikinga. Pues es interesante porque hay muchas tribus urbanas, como los platicas, los punks, arquetos, góticos. Es un espacio donde se puede comprar desde lo básico como ropa, hasta botas muy singulares y vinilos, que ahora son unos clásicos, porque para ellos es una tradición venir hasta aquí. Ya lleva muchos años, ahora sí que es un lugar donde mucha gente empieza, desde niños, adolescentes, incluso muchas generaciones, o sea, ha pasado de generación en generación, hasta abuelitos hay. Yo vengo aquí desde los 17 años creo, entonces me tocó ver toda esa transición y yo creo que es bueno que estén de todos aquí. ¿Qué juntos puedes encontrar aquí? Pues qué te digo, anillos, playeras, botas, tu propia identidad. Y sí, es una tradición que ha rebasado generaciones. Es un tianguis cultural, tiene muchísimas cosas, representa mucho para la cultura de la Ciudad de México. Y bueno, yo venía aquí pues con mis años de estudiante, cuando iba a la UNAM, y ahora pues tengo niños adolescentes que son los que me piden venir al Chopo. Así es que ya lo sabe, un punto de reunión que genere identidad a la capital del país. Los esperamos aquí en el Tianguis del Chopo, son bienvenidos, son chicos, grandes, adultos. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca. En Estados Unidos se encontraron los restos de otro de los 6 trabajadores que murieron en el colapso del puente de Baltimore. La Cancillería mexicana confirmó que se trata de Carlos Daniel Hernández, un trabajador mexicano que trabajaba en el puente. Hasta el momento han sido recuperados 4 cuerpos. Y en una situación sin precedente, hoy se inició un juicio penal en contra de Donald Trump. El
virtual candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Se llegó el día. Donald Trump está siendo juzgado, acusado de 34 cargos de falsificación de registros contables en primer grado. Under New York State law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud and an intent to conceal another crime. That is exactly what this case is about. Pero Trump se dice no culpable y niega las acusaciones. This is an assault on America. Nothing like this has ever happened before. En estas páginas, dos fiscales acusan a Trump de encubrir pagos en efectivo a la actriz pornográfica Stormy Daniels para silenciarla sobre un encuentro sexual que ella dice que tuvo con él en 2006. Pero Trump lo niega. Los fiscales acusan a Trump de crear un esquema complicado para no arruinar con sus relaciones extramaritales su campaña presidencial en el 2016. La corte empezó la selección de un jurado imparcial de 12 personas con 8 alternos. No será fácil en Nueva York encontrar a quien no tenga sentimientos a favor o en contra de Trump. Con Trump presente en la sala, los posibles jurados fueron entrevistados. No hay otra garantía sobre la imparcialidad de los jurados que su palabra. Por eso tuvieron que responder a un cuestionario de 42 preguntas como: ¿sigue usted a Donald Trump en las redes sociales? ¿Cómo se siente que Donald Trump está siendo juzgado? ¿Ha asistido alguna vez a los mítines políticos de Donald Trump? La acusación contra Donald Trump ni siquiera es tan grave, es alterar documentos financieros. Eso mucha gente lo hace. Ni siquiera es un crimen serio, una felonía. Pero eso llevaría a otros dos crímenes que sí son serios. Tratar de alterar el resultado de una elección y dar información falsa al Servicio de Impuestos de Estados Unidos. Ese es un crimen mayor. Y eso no solamente tendría consecuencias federales, sino consecuencias estatales también. Y un presidente de Estados Unidos se puede quitar los delitos federales, pero no los delitos estatales. Ese es el verdadero peligro para Donald Trump el día de hoy. Y este juicio va a durar por lo menos un par de meses. En Washington, Armando Guzmán, Fuerza Informativa Azteca. No importa cómo duermas, si es Restonic, duermes bien. El colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso. Restonic, el colchón de tus sueños. Desde niña, viendo a mi madre, teníamos algunas cosas bellas en la casa. Y desde entonces, y con este privilegio que he tenido de la vida, de viajar y ver cosas bellas, pues me he quedado con algunas. De su faceta cinematográfica y de mujer adelantada a su tiempo, María Félix era amante de la moda, el lujo y el diseño de interiores. Aspectos que se muestran en la exposición María y la Moda, que se exhibe en un centro comercial de Polanco, donde los fanáticos de la actriz podrán apreciar algunos objetos originales que atesoró durante décadas, así como réplicas de muebles que estuvieron en sus casas. La exhibición tiene tres ambientaciones que evoca su vida en París, en Cuernavaca y en Polanco, en la Ciudad de México, tratando de establecer un vínculo entre el estilo de vida y su visión muy particular que tenía en cuanto a la ornamentación, los materiales. Nos dimos cuenta que hay un diálogo perfecto entre la forma de vestir, su forma de vivir y la forma de atesorar. Era una mujer camaleónica y siempre estaba en eterna renovación, creo que interior y reflejado en sus contextos. Ella decía, yo soy mi casa, ¿no? Hansel Ortegón, curador de la exposición y miembro de State of María Félix, se dio a la tarea de realizar una minuciosa selección de los objetos originales que se exponen en la muestra. Nosotros hacemos un trabajo histórico documental. Muchas de las piezas aparecen en registros que ella misma fue generando a través de su archivo. Entonces tenemos mucho material afortunadamente de archivo, tanto fotográfico, hemerográfico, hay muchas publicaciones, videos que nos permiten ir identificando este tipo de piezas. Obviamente están inventariadas. Las personas que tienen las colecciones privadas, se está exhibiendo por ejemplo el traje de Río Escondido y tuvimos la oportunidad a través de otra colección privada
encontrar el boceto original de Armando Valdés Pesa, que inclusive, hablando de autenticidad, tiene un fragmento del textil o de la tela con que se elaboró este traje originalmente. Otra pieza que identificamos y que tenemos el gusto de presentar es justamente La Bandida, un traje que ella porta en esta película. ¡No me grite! ¡Que no somos iguales! Yo soy mexicana. ¿Qué? ¿Ya se le olvidó que declaramos la independencia? También existen piezas que por primera vez los admiradores de la doña podrán apreciar en esta exposición, como son la chimenea original de la desaparecida casa que María Félix tenía en Polanco y una serigrafía que Diego Rivera realizó para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Frida Kahlo. Hubo varios procesos de comercialización de los acervos de María, desde subastas públicas hasta decisiones a través de otras formas que las piezas salieron a la venta. Uno de estos recursos, uno de estos caminos, justamente en plena demolición de la casa hace 10 años, hubo oportunidad de un acercamiento y poder preservar esta pieza. María y la Moda estará abierta al público hasta el 29 de abril. Antonio Castañeda, Fuerza Informativa Azteca. Sede del Poder Ejecutivo Federal de México, construido sobre un área de 40.000 metros cuadrados. Patrimonio de la humanidad desde 1987. Su construcción data de 1502, cuando el Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin comenzó a construir sus casas nuevas. Tras sitiar México Tenochtitlan en 1523, Hernán Cortés comenzó la construcción de su palacio sobre las ruinas del Palacio Mexica. Años después, fue adquirido por la corona y destinado como sede de los virreyes de la Nueva España. El 8 de junio de 1692, una terrible hambruna propició el motín de unos 8.000 indígenas en la Ciudad de México, que se reunieron en la Plaza Mayor para exigir comida. El virrey Gaspar de la Cerda y Mendoza ordenó a los soldados disparar a la multitud desarmada. Entre los muertos se contabilizó una mujer embarazada. Esto provocó que la gente se hiciera justicia irrumpiendo en el Palacio Virreinal y Ayuntamiento, donde quemaron los edificios y saquearon oficinas. El palacio quedó en ruinas varios años, pero en 1711, bajo las órdenes del rey Pedro Cebrián, se reinició la reconstrucción, manteniendo la composición básica original de dos patios y dos pisos, pero con acabados más modernos, tipo barroco y almenado. Vale la pena mencionar un detalle curioso. En algún momento dentro del Palacio Nacional existió una plaza de toros, la cual fue destruida por un sismo. Derrotado el imperio de Maximiliano el 15 de julio de 1857, el presidente Benito Juárez regresó a la Ciudad de México, abrió simbólicamente las puertas centrales del Palacio Nacional y presidió desde el Palacio Central el desfile triunfal. En este lugar habitaría hasta el día de su muerte, el 18 de julio de 1872. Con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, el presidente Felipe Calderón autorizó la remodelación del Palacio y de la Casa de Moneda, con el fin de integrarlos en un solo conjunto que cubre toda la manzana. Hoy en día es lugar de residencia del presidente de la República y sede del Poder Ejecutivo Federal. Así llegamos a la parte final de Hechos. Hasta aquí las noticias. Yo soy Javier Alatorre. Gracias. Muy buenas noches. Que descanse. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, en todas las redes sociales me pueden encontrar como @JuanmaPregunta. Feliz inicio de semana, bienvenidas, bienvenidos, esto es Hechos CDMX. Esta tarde, miembros de la comunidad otomí realizaron un bloqueo en la avenida México Coyoacán, en la alcaldía Benito Juárez. Los manifestantes exigían el restablecimiento de luz en la Casa de los Pueblos. Una patrulla oficial, así como dos unidades particulares, fueron retenidas durante la protesta.
Por conducir exceso de velocidad, el conductor de un vehículo de lujo perdió el control y se impactó contra un muro de contención en Anillo Periférico y San Jerónimo. A pesar de lo aparatoso del accidente, el automovilista resultó ileso. Policías preventivos evitaron que un hombre se arrojara al paso del tren ligero en la estación Huipulco, en la alcaldía Tlalpan. La víctima fue revisada por socorristas y trasladada a un psiquiátrico de la zona. San Rafael Chamapa, el municipio es Naucalpan. Estoy en el Estado de México, donde lamentablemente, una vez más, los vecinos vivieron la inseguridad. Esa cámara de videovigilancia captó el momento en que tres sujetos armados bajan a dos personas de un automóvil. Les piden que se hinquen, les piden entregar las llaves y sus pertenencias. Platicamos con la madre de las víctimas. La autoridad me comenta que pues van a investigar, pero pues la realidad es que pues no, hasta ahorita no he recibido ninguna llamada de ellos. ¿Tiene miedo? Sí, mucho, muchísimo, porque recibí de hecho llamadas. ¿Y esas llamadas qué decían? Pues que lo tenían, que quitara las cosas de las redes sociales y pues efectivamente no, estoy muy indignada y yo creo que le tienen que poner un alto a esos chicos que son menores de edad y sus papás hacer algo. Es el horror que viven muchísimas familias mexiquenses. Y en esta ocasión ocurrió a las afueras de un preescolar, Sor Juana Inés de la Cruz. Quieren una sola cosa, sentirse seguros, porque no únicamente les robaron su automóvil, le robaron su tranquilidad. Y eso también sucede en la zona metropolitana del Valle de México. Luego de más de una semana de bloqueo, vecinos de la alcaldía Benito Juárez retiraron el plantón en Avenida Insurgentes y Xola por el tema del agua contaminada. Asimismo, la línea 1 del Metrobús, que va desde El Caminero hasta Indios Verdes, opera con normalidad. Una carambola dejó a una persona sin vida y varios lesionados en el Anillo Periférico y Avenida Insurgentes. En el percance estuvieron involucrados 4 vehículos, 2 de ellos conducían presuntamente a exceso de velocidad. A unos días de cumplirse 3 años del colapso de la línea 12 del metro, un juez federal concedió un amparo a las víctimas para que el Congreso capitalino cree una comisión especial e informe en detalles del caso. Y le pedimos su ayuda para localizar a Antonio Vázquez, quien desapareció en la alcaldía Iztapalapa. Si tiene información de este joven de 15 años, por favor escríbanos @aztecanoticias, @juanmapregunta. ¿Y qué se viene para el día de mañana? Clases gratuitas de box en la explanada de Tlalpan. Le dejo los detalles en nuestras redes sociales. Nosotros vivimos la noticia para contarle la historia. Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Cuídese mucho y no baje la guardia. Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando. Ay, qué buen inicio de semana, ¿verdad? El día de hoy, cómo han bailado los candidatos. Bueno, hay unos que no sirven para nada, más que para eso, para bailar. Oye, ¿cómo ven? Y ves que dicen que hay que desgastar la suela, pero sí, no el piso. Ay, ay, porque si uno se encuentra con el piso, le saca brillo, pero al suelo, ay, en vez de brillo a la campaña. Siempre jóvenes, muy buenas noches, huele a quemado. No son los incendios forestales de aquí, de la Ciudad de México. Son las campañas donde ya se andan dando con todo, judicialmente y demás. Qué cosa tan más triste lo que está sucediendo, pero sabíamos que iba a pasar. Pues sí, ya lo sabíamos. Vámonos por lo pronto con el resumen del día, con la pluma de Irving Pineda. A mitad de campaña, bailar y bailar es la regla que aplica Maynes para intentar ganar. Los jóvenes tomaron esta campaña en sus manos en las redes sociales y que estamos doblando a la vieja política, quise venir de nuevo a Lagos de Moreno para iniciar la segunda parte de mi campaña. Xóchitl ya se subió al tractocamión y hasta Chihuahua llegó. ¡Sí podemos! Ahora no hay financiamiento para comprar tractores para ustedes, pero ¿qué tal para Cuba? Allá sí mandan dinero y acá a ustedes los tienen abandonados con la inversión hacia el campo. Claudia relanzó las gustadas consultas a mano alzada. ¿Quién está de acuerdo?
en apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. A ver, allá atrás no los veo. ¿Están en contra? Aprobado. Pero agárrese, porque la temporada de prometer lo que ni se puede cumplir seguirá por 45 días más, donde también escucharemos a los que les urgen las alcaldías. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Pues que no son pocos esos surgidos de las alcaldías, pero bueno, ya ven ustedes que de repente hay quien dice, hoy me levanté con el pie izquierdo, sí, para hablar de que te fue muy mal en todo el día de hoy. Pero hay quien no nomás se levanta con el pie izquierdo, se tropieza con el pie izquierdo, aunque quisiera nomás caminar con el pie izquierdo. Eso le pasó a Claudia Sheinbaum allá en Mazatlán, Sinaloa. Llegó a un evento, se puso a bailar, han andado muy bailarines todos, pues ella no fue la excepción. Y tuvo dos tropiezos. De hecho, uno lo libró y luego el otro, pues ya no. Mire. ¿Qué te digo? Uno el pisotón me dolió. Pobrecita, muchísimo. Sí. Pero les dolió más que eso, como todas las caídas duele más en el orgullo propio, porque lo borraron de YouTube ya el video. Exactamente. Oh. No, pero deja tú el susto, que dijeran, no va a poder seguir haciendo campaña. ¿Cómo? No, ahorita le ponemos un cabestrillo a ver qué hacemos. Bueno, pero durante su evento en Mexicali, allá en Baja California, el viernes pasado, también Claudia Sheinbaum aseguró que no se necesita. Pongan atención, ¿eh? No, si ustedes quieren tirar la flojera, ya lo van a poder hacer con todo gusto y sobre todo cuando ya se acerquen a ser adultos mayores. Bueno, dijo que no se necesita trabajar. Excelente. Para que te vaya bien en la vida, pues eso está el gobierno. ¡Ay, Vicente, no quiero ser mantenido! Pues no se necesita trabajar, ya me voy. Así lo dijo. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano, tiene que apoyar un sistema de bienestar. Ay, pues que nos mantenga. Ay, pues sí. Ya oye, fíjate, regresaron. La que estuvo regia, como Cindy la regia realmente, Xóchitl Gálvez, anduvo en Monterrey, en San Pedro Garza García. Ven que ella es bien ciudadana, pero ¿cómo quiere a Mauricio Fernández, el panista? ¿Cómo adora al priista Adrián de la Garza? Los adora, los entrevistó, hizo bromas con ellos. O sea, fue un encanto. Y de allí decidió irse a Chihuahua, donde dijo que ya no queremos médicos cubanos aquí en este país, que ya estuvo suave y demás. Y después de mucho andar, porque tú sabes, subir a la sierra, oye, te agota. Tuvo este momento de descanso, de pausa. Y entonces se preguntó de reflexión y dijo, ¿por qué busco la presidencia? No vayan a creer que por ego, no. Fíjate por qué. Que porque primero los pobres, se los juro. Quizá la gente crea que quiero ser presidenta por un tema de poder. ¡No creo! De ego. ¡No! Realmente quiero ser presidenta porque quiero que me haga eso. ¡Neta, me lo juras! Esa falta de oportunidades. No, no creo. ¿Tú la ves, Nico? No creo. Esa pobreza que cala hasta los huesos. Oh, sí, ay, hacer la bueno. Obra social como la madre de Calcuta, sí, claro. Pero esta vez en rosa. Pero déjenme decirles que otro que alguna vez también se preguntó por qué quiero ser presidente. Y luego ya no fue presidente, fue Diego Fernández de Ceballos, hace demasiados ayeres. Pero fíjate tú, le ha entrado una angustia brutal y entonces dijo, no, yo renazco en redes sociales, no es su cosa esto de grabar videos, pero grábamelo Vicente Fox porque fue el que lo compartió. Déjenme pedirles ya un favor, olvídense, no pidió que votaran por Xóchitl, no. Dijo, ya nada más, no voten por ninguno de Morena porque los odio a todos, el que sea está bueno, pero Morena no, y por mis calzones. Vean ustedes por qué lo digo así. López Obrador, todo lo que toca lo corrompe o lo destruye. Bueno, la Cámara de los Diputados hizo un tendedero de boletos con los de Morena, que más parecía un tendedero de calzones. Por ningún motivo le demos el voto
en las próximas elecciones a los que mande Morena. Vote usted por el que quiera, pero no por ellos. Oye, y vivos con el tendedero de los calzones. Pues fíjate. Sí, ya lo estoy viendo. Y entonces mira, aquí hay uno con muchas fórmulas matemáticas. Sí. Asumo que este es el que voy a tener que tirar, que ese no le gusta. Ay, bueno, ¿y este negro de quién será tú? Ah, pues el caballo negro que alcanza. Pero aquí está el naranja de las sonrisas. Ay, para que nunca les falte. No, y bajó corriendo la producción aquí a traerme este, que está lleno de groserías. ¡Ay, qué rara! Y de algunas palabrotas. Los veo chicos, ¿eh? Los veo chicos. Bueno, devuélveme el tendedero, voy a acomodar los calzones. Vicente, y tú cuéntame. Mientras les voy a platicar, porque Maynes ahora sí sintió porque le aplicaron el operativo que eche Chente. ¡Ay! ¿Se acuerdan que Jorge Álvarez Maynes, Los Naranjas, con Badabun registraron aquel video de la polémica borrachera del estadio de fútbol? Pues bueno, el PRI, dice Jorge Álvarez Maynes, que les quería registrar la canción de Maynes, Maynes, presidente, para que ellos ya no la pudieran usar en ningún lado. Y él señaló directamente a Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, dijo, es que es un, bueno, ya, él le va a poner los adjetivos, pero vea cómo le dice, porque dice, él es el que quería esto, quería bajarlo, quería quitarme mi canción para que la gente no la pueda utilizar como la está utilizando. Utilizaron artilugios, trampas legales para disputar los derechos de autor de la canción, que es nuestra. Eres un cerdo, Alito Moreno, eres un cerdo. Ustedes saben que la gente jamás podría poner en sus fiestas, en sus bodas, en sus cumpleaños, en el antro, una canción del PRI. Ahora, lo cierto es que esta canción de Maynes, 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 presidente, que luego uno no se la puede sacar de la cabeza, ya está en el primer lugar en las listas de Spotify, aunque wow, parezca increíble. Y lo cierto es que la están utilizando ya en varios de los antros donde va la chaviza a bailar, ya la están remixeando, ya tiene coreografía, en fin, se usa en bodas, bautizos, 15 años, en lo que usted guste, mire. Pongan la canción, la bailen, nos sintamos orgullosos. Maynes, 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 presidente. Oye, ¿cómo se gobierna con una canción? No entiendo. Yo creo que su objetivo en realidad es nada más ser meme. Pero ah, entonces que pongan una productora musical, oye, ay, que no pues anden, sí, nos hagan perder el tiempo con las campañas. Bueno, Alito Moreno, por lo visto, anda muy denunciador. Que si con Maynes por la canción, o que si con Erubiel Ávila por desvío de recursos, o no sé cuánta cosa de robadera. Bueno, palabras más, palabras menos, no lo dijo así. Entonces, lo denuncia porque dice que utilizó recursos ilícitamente. Pero Erubiel respondió, mírelos a los dos, están peleándose. Presentamos denuncia penal por los delitos de peculado, desvío de recursos públicos por más de 1.365 millones de pesos. Qué risa, la verdad, lo que dijo Alito Moreno. Perdón, Malito Moreno. Quiero decir es que las cuentas de mi gestión están claras. Oye, pues ay, más vale porque eran las cuentas del PRI. Pues es que no con pues el sí. PRI. Oigan, pero déjenme cambiar de tema. Se puso, ay Dios mío, picoso como la torta ahogada el debate allá en Jalisco. Fue el sábado. Obviamente están los tres candidatos, Pablo Lemus, Claudia Delgadillo por Morena, también Laura Haro. Se dieron, bueno, hasta por debajo y arriba de la casa, en la Puerta de Hierro, vean ustedes. El morenavirus no va a infectar nuestro estado, pero también los gobiernos de Fosforena se van a ir. Su nueva casa en Puerta de Hierro, es decir, Claudia, sí se escribe con C de casotas, de carrotes y de corrupción. Esa casa no la tengo, pero mira, si hubiese ahorrado seguramente la tendría. Siempre fuiste, siempre, la operadora en contra de López Obrador y hoy te quieres colgar de su nombre. A mí no me avergüenza mi pasado. Ustedes me conocen, ustedes saben que soy una mujer honesta. Oigan, y después de eso se quedaron caldeados los ánimos y cuando fue el debate en Tlaquepaque, pues son unos carritos de Tlaquepaque, los naranjas y los de Morena, y se hicieron así, se las pegaron. Las porras, ¿no? Las porras, se dieron con todo, Vicente. No, pues sí, con todo se dieron. No. Oye, y nadie sabe cómo empezó, el caso es que se acusan unos a otros. Pero bueno, vámonos a otra cosa porque otra vez me toca, traigo todos los naranjas el día de hoy. Ay, se fueron toda la banda naranja, es decir, Maynes, Chertorivsky, Sandrita Cuevas, Ale Barrales, a Tepito. Y se nos fueron, como no, a hacer campaña, pero también a disfrutar, digamos que todas las deliciosas variedades de productos que se venden ahí. Y el músculo de Sandrita Carreador. Lo enseñó allá, pero claro, se fueron a las micheladas Lupillo, donde se quitaron la sed y apagaron ese calor que tenemos en la ciudad.
¿no? Sí, y como son buenos. Sí, se antoja, ¿no? Mire, yo ya estoy listo aquí para prepararla. Tengo aquí, por supuesto, esta que ya... La campa blanca. La campa blanca, que es muy famosa. Para hacer la licuachela naranja hay que ponerle gomitas de chapulín. Ponerle su jugo de naranjo desconocido. Y se escarcha con polvito de los chertos. Que no pican, esos que mi Sandrita Cueva prepara con sus manitas en bolsitos. Exactamente, muy bien. Oigan, fíjense que Clara Brugada, seguimos en la Ciudad de México, lanzó un video en sus redes sociales donde puso los cuatro sonidos, nos recuerda los cuatro sonidos chilangos. Ah. ¿Qué es lo que más te recuerda en la calle? Cuando, a ver, esto es de lo que ella habló, mira. ¡Se compra! Próxima estación, Cuatro Caminos. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Así por si te tienes que ir de la ciudad y te da la nostalgia, pero yo creo que le faltaron algunitos. Sí, sí. ¿De verdad? ¿No? Le faltaron unos y la producción campañante los encontró. Y bueno, pues los raspados por la campaña, ¿verdad? Oigan, déjenme decirles, esto hay que tomarlo con precaución. Imágenes que pueden herir al televidente, si usted es sensible, no lo vea. Es el exgobernador de Tamaulipas y candidato al Senado, Eugenio Hernández. ¡Ay, tu tierra, Moni! Sí. Oigan, como carnicero de Ciudad Victoria, contra la cabeza de vaca, y hablo en sentido literal. No, es que es en referencia al exgobernador de ese estado. Ahora, quiero platicarles que Miguel Torruco, el hijo del secretario de Turismo que está buscando ser alcalde en la Ciudad de México, pues tiene su propio AMLito y lo quiso presumir en redes sociales, jugar un poco con él, pero creó un momento bastante cringe porque toqueteaba al muñequito. Ay, de manera... ¿Cómo? Miren nada más el regalazo que me acaban de mandar a mi oficina. Y vamos a regresar los trenes de pasajeros, ¿sí o no, mi presidente? Me canso, ganso. ¿Eh? ¡Qué bárbaro, qué grande! Ah, no, sí, además ha de estar muy de buenitas, ¿no? Porque se asumió. Vámonos a un corte comercial porque les quiero platicar. En la procuraduría, cuando eres víctima de un delito, te ponen un muñequito y te preguntan. Señor Conejo, tú te quedarás con mi papá. Los dibujos son para mi abuelita. Y a ti, Betty, te voy a dejar con mi mamá. Ayúdanos a detener la muerte infantil por diarrea. Tu compra se convierte en educación e higiene para quienes más lo necesitan. Únete al movimiento. Enterogermina. Piel grasa y líneas de expresión. Serum Revitalift ácido hialurónico para hidratar y rellenar en una hora. Y gel crema con ácido salicílico para controlar el brillo por 8 horas. De L'Oréal París. ¿Reconoces este sonido? Es tu pelo pidiendo una transformación Pantene. Nuevo acondicionador Pantene 3 Minute Miracle con perlas provitaminas que se disuelven y penetran profundamente. 100% del daño reparado en 3 minutos. Porque un pelo Pantene es un pelo saludable. Compruébalo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Bueno, salí tantito al súper. Porque al Día de las Madres le estaba faltando crunch, llegó el Bucket Mamá de Kentucky. Si cuidas las manchas de tu rostro, ¿por qué no las de tus axilas? Nuevo Garnier Bao Dermoeficacia Aclarante. Por primera vez, un antitranspirante con vitamina C y mineral 5 veces más absorbente. Aclara tu piel en 28 días y te protege por 72 horas. Aprobado por dermatólogos. Nuevo Bao Dermoeficacia de Garnier. Naturalmente. Con Alegra, las alergias no me detendrán, porque una sola tableta me da 3 beneficios. Rápido alivio, por 24 horas y sin causar sueño. Con Alegra, podemos hacer lo que queremos. Controla las alergias y vive tu mejor versión. Por fin, un protector solar invisible. UV Defender fluido, alta protección efectiva. Bien, inspector, ¿listo para unas deliciosas hamburguesas? Si tu talento también es la cocina, estás en Simpsonía. Isabel estaba rancia. Milagros no hago. Los Simpson, de lunes a jueves, a las 6:30 de la tarde, por Azteca 7. No hay nada como una gran historia, con una trama que te envuelve.
solo sucede en las buenas telenovelas, hombre. Si tú pudieras ver lo que yo estoy viendo ahora. Y lecciones que se quedan para toda la vida. Ahora no estás solo. Y mientras esté en mis manos, nunca lo estarás. Ten cuidado con lo que dices. En este momento soy una mujer frágil. Relatos que conmueven. No, no, Isabel, no. Lo que dije no fue para pedirte una obra de caridad. Con personajes inspiradores. Y ahora me siento diferente, me siento activa, útil, productiva. Y temibles villanos. Seguramente Javier te dijo muchas cosas acerca de mí. Todo es mentira. A mí no me hables de ejemplos morales, ¿eh? Todo esto tenemos para ti en A Más. Lo que callamos las mujeres. Sí, pasa aquí. Nueva temporada. Muy pronto. Por Azteca 1. Soy Javier Ibarreche y estoy en Platino. Si amas la música, este show es para ti. No te pierdas Sofapalooza, donde cada semana podrás ver sesiones musicales súper exclusivas con grandes exponentes, nuevas promesas e increíbles sorpresas sonoras, todo desde tu sillón. Busca las sesiones en nuestro sitio web, canal de TV Azteca en YouTube, Roku y desde la app TV Azteca en vivo. Después de 25 años de matrimonio, una mentira pone en jaque a toda la familia. ¿Lograrán mantenerse juntos o será el fin de su relación? ¿Tú quieres separarte de mí? La vida en el espejo. Semana de inicio. De lunes a viernes a las 11:15 de la mañana por A Más. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo. Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas. Sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfrace. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Ah. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. A partir del 17 de julio. ADN 40, siempre conmigo. Los domingos nos ponemos VIP. ¡Empezamos el juego ahora! Aquí todos nos divertiremos hasta que caiga la noche. ¡Ya quiero jugar yo! Se dieron en tu mero mole. Premios hay de sobra. Está padre, ¿verdad? Domingos, a partir de las 3 de la tarde, por Azteca 1. A su lado estarás, saltando en la aventura. Maravilloso Platinum presenta Peter Rabbit 2, Conejo en Fuga, próximamente por Azteca 7. Con este calor, todos necesitamos un respiro. Tendremos vacaciones. Vamos a Acapulco, está más cerca. Vamos a comprar los boletos. Es un viaje de placer. Lo bueno es que tenemos las mejores historias para que te refresques. Es un día demasiado bonito para quedarnos adentro. Al agua. Me parece perfecto. ¡Ya dirán lo que es nadar! Navega en las olas del amor. Porque si lo mata es señal de que se muere por mí. Creo que lo vamos a pasar estupendamente. Pero mire nada más que cuero. En las caóticas aguas de la aventura. Parece el continente perdido. ¡Mira, mamá! ¡Vamos a ver qué pasó! O en la marea alta del peligro. ¡Detrás! ¡Hombre al agua! Disfruta con nosotros. A más vacaciones, más diversiones. Por A Más.
Si tienes de 18 a 30 años y gran talento para el canto, prepárate para el casting de La Academia, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, León, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México. La Academia, muy pronto. ¿Está preparado para un almuerzo inolvidable? Bien, inspector, ¿listo para unas deliciosas hamburguesas? Si tu talento también es la cocina, estás en Simpsonía. Isabel estaba rancia. Milagros no hago. Los Simpson, de lunes a jueves, a las 6:30 de la tarde, por Azteca 7. No hay nada como una gran historia, con una trama que te envuelve. Solo sucede en las buenas telenovelas, hombre. Si tú pudieras ver lo que yo estoy viendo ahora. Y lecciones que se quedan para toda la vida. Apenas es lunes, exactamente. Yo las veo mañana. Quédese con los protagonistas y cuídese de Mercurio retrógrado. Los protagonistas. Muy buenas noches, bienvenidos.